Hola familia, muchas bendiciones. Qué bueno poder encontrarme con ustedes en una transmisión más de este su programa Expedientes X. Hoy quiero hablarte de un Expedientes X que nació el 22 de agosto de 1989. Es cantante y pertenece a un grupo cristiano que se llama, y no se lo voy a decir todavía, porque si no ya puedes ir sabiendo de quién te estoy hablando. Este Expedientes X, yo le preguntaba, ¿qué dulce te gusta? Y me dijo, el flan, pero igual yo sé que le gusta todo tipo de dulce y de comida favorita tiene todo tipo de comida porque lo he visto comerse todo tipo de comida. Tiene buen apetito, diría, como diría yo en otro tiempo, tener hambre es malo. Este expediente X sabe hacer de todo. Miren. Oh, el gallo. Tengo un gallo que hace tiempo no salía en mis videos. Un día le voy a hacer un expediente. Este expediente X sabe de construcción. Y quiero agradecerle públicamente a este expediente X cada vez que tengo una situación en el hogar de construcción o de lo que sea, lo llamo, viene y resuelve el problema. Yo lo admiro porque me gustaría ser diestro y saber así esas cosas de construcción y tantas cosas que él sabe hacer. Sabe de electricidad, sabe de construcción, sabe de plomería. Ayer 21 de diciembre, porque hoy es 22. Bueno, sí, si ayer fue 21, hoy es 22. Ayer 21 de diciembre lo llamé porque se tupió el lavamanos del baño. No sabía, digo, ¿a quién llamo? Lo llamé, vino, miró, hizo esto, lo otro, y solo yo fui ayudante y él destupió el lavamanos del baño, quitó la tubería, quitó un codo que hay en la parte de abajo, en fin. Este expediente X sabe electricidad, construcción, plomería, sabe de música, porque como les dije, es cantante. Afina, lo que tú quieras saber de música, le pregunta. Y él siempre sabe, uno de sus temas favoritos a la hora de hablar es la música, por eso les digo que él es músico y que le gusta. Canta muy bien y su esposa también canta muy bien. Y en este grupo que él pertenece, muchas veces ella ha hecho colaboraciones y ha estado haciendo voces, coro. Y también tienen un tema muy bonito donde ella es la voz principal. Este expediente X vive aquí en la ciudad de Alamar. Es un joven apasionado por Dios. Es cristiano y pertenece a este grupo que le voy a estar poniendo un video aquí, una parte del video que les voy mostrando acá. Es uno de los videos donde él canta y donde yo salgo, ese video de fanático, ya sabe. Pertenece al grupo La Unión Music. La Unión Music, así pueden encontrarlo en YouTube como La Unión Music y suscribirse a este canal también. Este expediente X se llama... Este expediente X se llama Randall Alarcón Esperón. Está casado con Alma Lira de la Rosa y juntos viven acá en la ciudad de Alamar. Randall, como les decía anteriormente, nació el 22 de agosto de 1989 y es un hombre apasionado por Dios, es un hombre usado por Dios. Le agradezco por su vida, muchas palabras de aliento, mucho consejo, y le agradezco a Randall las veces que has venido a auxiliarme cuando llamo al 911 para que venga a ayudarme con cualquier situación. La lámpara que está aquí arriba, hace poco él vino también y me ayudó a arreglarla. En fin, tengo que aprender mucho y admiro mucho a Randall Alarcón Esperón. Vamos a ver qué nos dice Randall Alarcón y dónde puede seguirlo a él en sus redes sociales. Hola familia, bendiciones para todos. Les pido que si pudieran suscribirse al canal Yo Soy TV. Y si me pueden seguir, buscar en Facebook como aparezco como Randall Alarcón y en Instagram como Randall Alarcón 89. Pronto les estaré avisando, voy a abrir mi canal de YouTube y mediante Yo Soy TV les van a estar avisando cuál es mi canal de YouTube. Nada, se les quiere, muchas bendiciones para todos. Una vez más, gracias Randall Alarcón Esperón por tus consejos, por tu ayuda, por acceder a participar acá a mi expediente X. Y también sale algunas veces en la serie Las Locuras de Isbanis Elizalde Ayala. Este es tu programa Expedientes X. Suscríbete si no te has suscrito al canal. Dale a la campanita para que cuando suba algo rápido te llegue la notificación. Y háblales a otros. Ayúdame hablándole a otras personas a que se suscriban a mi canal Yo Soy TV, donde tengo diferentes temas: enseñanza bíblica, la serie La Locura de Isbanis, los expedientes X, y ahora ando haciendo un Masterchef
que le invito a que pueda estar viendo ahí mis inventos y las cosas que estoy haciendo. Hay que disfrutar la vida. Ese es mi deseo. Disfruta la vida sanamente, con cosas que te den alegría, que no traigan tristezas ni malas noticias, y que puedas pasar un ratico bendecido con Isbani o con Reinel. Hoy no sé como quién estoy aquí, no. Hoy soy Isbani Elizar de Ayala y quiero bendecir tu vida. Dios te bendiga y nos vemos en un próximo programa de Expedientes X. Bye. No, no te voy a dar. Qué rico. No digo yo. ¿Tú quieres? No te puedo dar. Porque los perros chihuahua no pueden comer helado. Riquísimo. Oye. ¿No quieres? Ah, bueno. Ay. Déjame llamar. Un momento.